Buenas tardes, amigos de Onda Digital Televisión. Hoy miércoles empezamos con tu programa Peruanos Emprendedores. Vamos a darle la bienvenida, es una señorita la que me acompaña. Voy a dar la bienvenida a Silvana Valenzuela de Silvana B&C Makeup. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ilisa. Cuéntanos, Silvana, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Bueno, yo tengo una empresa que se dedica al rubro novias, que es de maquillaje integral para novias. Bueno, lo que hacemos básicamente es brindar servicios de maquillaje y peinado para las novias, acompañado de una asesoría, ¿no?, previa a esto. ¿Tú eres maquilladora profesional? Sí, maquilladora profesional de novias. Hace más o menos 4 años tomé la decisión de estudiar maquillaje en el extranjero. Y bueno, al cabo de unos meses regresé a Lima y bueno, la atención a novias fue gradual porque antes me dedicaba a hacer maquillajes sociales, que son para eventos cortos, por ejemplo, bautizos o que asistas a una boda, algo así, ¿no? Claro. Y también dictaba clases de automaquillaje en un estudio que tengo en mi casa. Entonces me dedicaba solamente a eso y luego ya decidí entrar al rubro de novias previamente llevando una capacitación aquí en Lima sobre novias, ¿no? Porque es diferente maquillar sociales que maquillar novias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, en la capacitación que llevé me enseñaron a que las novias, era casi todo teórico, más que práctico, es iluminación. La novia tiene que estar bien en todos los ambientes a los que se le ponga. Por ejemplo, luz natural, luz artificial, cámara, video, en todos tiene que salir muy bien, sin que se le vea la cara y el cuello de otro color. Entonces todo tiene que ser armónico, ¿no? O sea, el maquillaje va de acuerdo a la luz, a la zona. Claro, se debe ver bien en persona y se debe ver bien foto. En cámara, por foto y cámara también de video, ¿no? Entonces, en todos esos ambientes, una novia se debe ver bien, se le debe ver tal cual como la ves en persona, no se le debe ver como que lleva una máscara, sino más bien muy natural para que no se vea artificial, ¿no? Claro. Y dime, ¿siempre has estado involucrada en esto del rubro de la belleza? No, yo soy administradora de profesión. Me gradué con una mención en finanzas y tengo un grado también en recursos humanos. Entonces, o sea, el cambio fue radical, sí, realmente el cambio fue radical. Pero lo que, o sea, realmente me sirve porque yo administro mi propia empresa. Claro. Y sí sé que el proceso tiene que ser gradual. O sea, yo no me puedo ir a atender, por ejemplo, 10 novias diarias porque sé que yo realmente no puedo. Entonces, vas a abarcarlo. Claro, no puedo abarcar. Entonces, hasta donde yo puedo llegar, atiendo. Hay muchas veces que no tengo que decir que no. Y porque ya tengo contratos con otras novias, entonces no me gusta tampoco acaparar todo y luego quedar mal. Quedar mal, ¿no? Uh-huh, que sí. Creo que no es lo conveniente. ¿Y cómo así te animaste al mundo de la belleza, tú que has estado involucrado en temas totalmente distintos? Siempre me gustó el arte, todo lo que tenga que ver con lo artístico. O sea, siempre sentí que era mi pasión y que me quería dedicar. Me gusta el baile, me gusta todo, realmente todo lo que tenga que ver con lo artístico. Y en mi trabajo también me gusta la parte administrativa, la parte de recursos humanos, la interrelación en la parte de recursos humanos también hacía entrevistas, entonces sí sentía que en esa parte ya había llegado a mi límite y que y quería expandirme en otro rubro, ¿no? Entonces tomé la decisión de hacerlo. Y me fui al extranjero, me fui a Nueva York, me quedé unos meses con una amiga y con familiares también. Y bueno, cuando regresé a Lima empecé de cero. Uh-huh. ¿Y aquí hay escuelas profesionales de maquillaje? Sí, hay bastantes escuelas. Yo la verdad es que averigüé muchas escuelas de maquillaje, pero no me terminaron de convencer porque yo había visto que, por ejemplo, el estilo de Nueva York es un estilo muy natural. La piel tiene que estar perfecta, pero casi sin maquillaje. Entonces, eso es lo que yo brindo para mis novias y para todas las personas que atiendo, porque, o sea, atiendo a las novias, pero también atiendo a los familiares de las novias, a veces también a los novios. Entonces, la piel tiene que estar perfecta sin recargar. Entonces, eso es lo que aprendí en Nueva York, que acá no siento que haya mucho, ¿no? O sea, acá se podría decir que el maquillaje es un poco más notorio. Sí, o sea, me gusta resaltar los ojos mucho, me encanta,
A veces usar un poco más colores fuertes, pero mi estilo es más hacia lo natural. También tiene que ver un estilo también con el de la novia, ¿no? Claro. No es que yo diga, yo te voy a maquillar así. No, tengo en la entrevista previa, hablamos mucho con la novia, entonces ella nos tiene que dar mucha información sobre el vestido, sobre los accesorios que desea llevar o que le gustaría llevar. Entonces es más o menos, vamos de la mano ayudándonos y para que ese día tenga un look final. Entonces el maquillaje y el peinado tiene que ser el complemento de lo que ya ha elegido ella. Claro. Y dime, tú que has estado al comienzo involucrada en el maquillaje como misa social, ¿por qué elegir novia? ¿Por qué ya especializarte netamente en las novias? Porque pienso que el maquillaje para novias es un... Aparte que es un reto de que se pueda ver bien en todos lados, que tenga tanta duración, tiene que ser de extrema duración un maquillaje de novia. Un maquillaje para verano, por ejemplo, una novia en febrero, o sea, si no sabes realmente cómo preparar la piel para una novia, se te va a derretir, o sea, se te va a derretir el maquillaje, se va a ver horrible, se va a craquelar. Entonces, todo tiene que ver con esa preparación. Yo decidí novias porque para mí era un reto el tema de las novias. Sentía que podía dedicarle más tiempo a eso y no estar como que no tengo mucha información cuando realizo sociales y las pieles no están tan preparadas. O sea, es solamente un evento, la veo una hora y nada más. Ajá. Entonces no toman mucha conciencia de eso. Si yo les digo, esfóliate, usa crema por lo menos una semana antes para que esa piel esté mejor. Entonces siento que en mi trabajo no se apreciaba tanto en sociales como lo es en novias. Ahí he agarrado el tema de perfeccionamiento, ¿no? Me imagino que todos los fines de semana estás full. Sí, o sea, no tengo realmente, o sea, aparte de los fines de semana, son los días de semana, porque para una novia tengo que hacer preparación de piel, hacer pruebas, entonces... ¿Cuánto tiempo te toma para tener lista ya una novia? Para atender una novia, más o menos lo que yo me tomo de tiempo en una novia son unas 9 a 10 horas que yo estoy con una novia, ¿no? Un paquete sencillo. ¿Por qué? Porque vienen para pedir información, o a veces es la información que yo, es el tiempo que yo me tomo en brindar la información, en responder sus preguntas, todo más o menos es una hora que le estoy brindando información. Luego vienen a mi estudio a firmar el contrato, esa es más o menos otra hora más. Luego viene la prueba, son 2 horas más, y luego viene la atención, que más o menos son 3 horas, y más o menos una sumatoria de todo eso son 8 o 9 horas, ¿no? O sea, ¿eso es el máximo la anticipación que te pueden contratar? No, la anticipación me contratan con un año de anticipación. O sea, wow. Ahorita tengo contratos para octubre, noviembre. ¿Ya tienes tu agenda ya? Sí, o sea, sí tengo espacios, tengo turnos, porque, por ejemplo, yo puedo atender 3 novias por sábado. Eso es más o menos mi tope. Ya, a veces cuando varios familiares quieren que los maquille, entonces ya no puedo tomar 3 novias, ya no puedo agendar 3 novias, sino solamente 2, una en la mañana con sus familiares y otra en la tarde con sus familiares. Entonces, ya sé que si yo tengo una novia en la mañana con varios familiares, solo voy a poder maquillar una más en la tarde, porque si no me voy a sobre recargar, ¿no? Y y bueno, y eso es más o menos, tengo turnos libres, pero no tengo, por ejemplo, fechas libres, así que pueda yo decir para tomar vacaciones. El año pasado estuve intentando tomar vacaciones bastante tiempo y no encontraba espacios para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces, podemos anticipar, bueno, el tiempo que la novia sea conveniente. ¿Y hay alguna preparación previa a la piel para antes, claro, del maquillaje? Sí, sí. Depende del paquete que elijan. Hay paquetes muy básicos. Lo que pasa es que yo tengo precios muy económicos y también tengo precios que te incluyen todo, que son mucho más caros. Entonces, el rango es más o menos... ¿Cuáles son los paquetes? El rango más o menos es de 390, que puede ser un paquete súper básico para un civil. Y el más caro que tengo es de 1490. Entonces, que te incluye la novia. Es un paquete súper integral para la novia, más 3 familiares. Entonces, ese es el de 1490. Y el de 390 es una prueba de maquillaje, el maquillaje ese día de la boda y el peinado, ¿no? Entonces, son paquetes más rápidos, más económicos, pero también me toma tiempo hacer esos paquetes básicos. En el, claro. Por ejemplo, en el más caro, que es el Platinum, el de 1490, tiene una preparación de piel más o menos de 2 horas previas.
antes de la boda, la misma semana de la boda. Luego tiene la prueba de maquillaje, tiene el maquillaje para su sesión de fotos. Ahora se está estilando mucho, claro, el tema de la sesión preboda. Entonces, tiene maquillaje para ese, tiene maquillaje completo para su civil. O sea, son varios adicionales que hacen que el paquete sea más costoso, ¿no? Ah, ok. Y siempre hay una... O sea, un maquillaje antes de la boda. Siempre tiene que haber una prueba. Por el tema de saber las tonalidades, las intensidades. Entonces siempre hago prueba. O sea, de maquillaje sí o sí. La prueba de peinado sí es adicional porque, bueno, el cabello, con el cabello es diferente. Tú puedes ver una foto y la peinadora lo hace tal cual. Aparte, el staff que tengo de peinadoras es muy buena. Son muy buenas. Entonces, captan la idea al toque y aparte te pueden, en ese mismo momento te pueden asistir, ¿no? Para ver qué es lo ¿En que ese paquete tiene. Incluye también peinado? Claro, sí, todos mis paquetes incluyen peinado. Ah, es maquillaje y peinado. Maquillaje y peinado, sí, ajá. Todos los paquetes incluyen maquillaje y peinado. Tengo un staff de peinadoras, entonces, pero son muy cercanas a mí, entonces trabajamos muy bien en equipo. Genial. Vamos a ver unas imágenes de tu trabajo. Ahí está, ahí podemos ver. Ahí estoy yo maquillando. Y sí, realmente es lo que dices, es muy natural el maquillaje, ¿no? Sí, es ¿no? una novia, claro. Es que la piel se vea sana, sobre todo. La idea es resaltar la belleza, ajá, nada más, ¿no? Sí, es claro, lo que tienes... Resaltarla. Resaltarla. Ahí está, ahí vemos sumamente suaves los colores, ¿no? Sí. Para un día tan especial también. Claro, sí, o sea, ese día tienes que estar muy bien porque tus fotos van a durar toda la vida, ¿no? Claro, y además también el tema del maquillaje, tener mucho cuidado porque a veces las novias se ponen a llorar, se emocionan. Claro, todo, ¿no?, tiene que ser a prueba de agua para evitar ese tema. Mira, por ejemplo, hay un cambio, la novia me permitió tomarla y me pidió que las colgara las fotos. Entonces esas son novias que me han permitido tomar el antes y el después. Y ahí se ve el antes y luego el resultado final, ¿no? ¿Cómo te cambia el rostro un maquillaje, no? Sí, resalta lo que tiene, te mejora la piel. Es como si tuvieras, como si te hicieras un súper tratamiento para ese momento. Entonces se te va a ver la piel lo sana y eso es lo que va a hacer que se te vea bien, ¿no? Incluso, mira, en esa foto a la chica se ve incluso su rostro más delgado, ¿no? Exacto, es por el peinado también. Entonces todo, por eso te digo... O sea, todo es un juego, un conjunto. Exacto, tiene que complementar lo que ella ya tiene. Su vestido era... Ella, por ejemplo, es ese, cuando estaba con la bata y luego con el vestido, con los accesorios... ¿Y siempre hacen caso a tus sugerencias o hay novias que te dicen, no, yo quiero así y aunque tú veas que no le va a quedar tan bien? Sí, mira, casi siempre hacen caso porque yo siempre les menciono desde un principio que están contratando a una profesional, no claro. Soy ninguna improvisada. Entonces, yo he llevado una preparación profesional para novias. Entonces, sé lo que les va a quedar bien. Ahora, tengo que también seguir el estilo, ver más o menos qué estilo quiere ella. Porque casi siempre como que quieren combinar el color de tu bouquet o de tu decoración con tu color de sombras y no es así tampoco, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. ¿Ya? De repente si te quedan bonitas las tonalidades, sí, te queda hermoso, yo, o sea, utilizo esas tonalidades, pero si veo que no te va a quedar, ¿cómo te voy a poner un rosado si no te queda? Entonces, pasamos a otra paleta de colores. Sí he tenido casos, por ejemplo, que como siempre hago prueba, me han dicho... Les encantó, les fascinó todo. Luego han venido un día antes y me han dicho, mira, ¿sabes qué? No quiero ese maquillaje, quiero este de esta foto. Entonces, y cambiar todo de nuevo. Claro, entonces yo le digo, te voy a hacer ese maquillaje, pero ya sobre, ¿no? Bajo tu responsabilidad. Claro. Entonces ya, porque ya hubo una prueba y todo, ¿no? Entonces trato de cambiarlo un poco, solamente las intensidades quedarían, ¿no? Pero normalmente siempre te hacen caso. Claro, sí, siempre me hacen caso. O sea, sí, ya saben, desde que me conocen, saben que yo sí les voy a recomendar lo que mejor les va a claro, comer. Es que eso es lo lógico, creo yo, ¿no? Uno debe de, bueno, las novias deben tomar conciencia de que si están contratando a una profesional es porque esa profesional sabe lo que hace, ¿no? Claro, entonces sí. Hay que dejarse como que guiar, porque la idea que tuya es que se vea hermoso ese día, ¿no? Claro, sí. Entonces... ¿Y te ha pasado alguna anécdota así extraña con novias que te han dicho, no sé, esas tipo rockeras que quieren de todo de negro? Sí, me han tocado familiares, por ejemplo, que me decían, hazlo más intenso, pero ya tenemos una prueba. Entonces, ahí la novia tiene que olvidarse del resto y solamente lo que a ella le gusta, en lo que hemos quedado.
Pero sí, anécdotas, por ejemplo, que se ha ido la luz y la estaban peinando. Entonces hemos tenido que movernos a otro sitio y todo. Siempre hay que estar así con el tiempo. Nunca estoy con el tiempo con la justa. Sí, porque pueden haber esas cosas. Exacto, y soy muy organizada, súper puntual. Entonces no me gusta estar corriendo, no me gusta que me presionen tampoco con el tema de la hora. Y con el tráfico de Lima, pues tienes que ser así. Es terrible, hay que salir con 2-3 horas de anticipación de donde sea, sí, ¿no? Verdad. Bien, Silvana, ha sido un gusto tenerte con Igualmente, nosotros. Muchísimas gracias. Te doy las cámaras de Onda Digital para que des tus redes sociales, tus números. ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo te ubican nuestras novias? Bueno, principalmente por el Facebook. Mi Facebook es Silvana VC, VC Makeup. Mi número, me pueden encontrar mucho más rápido por WhatsApp, es el 958-934-619. Y por mi Instagram también es Silvana VC Makeup. Ahí está. Así que ya saben, nuestras novias que estén próximas a casarse, qué mejor que una profesional como Silvana para que te haga lucir bella ese gran día de nuestra vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la siguiente entrevista de la tarde.